Joubert a... ya no me acuerdo, ya no sé calcular. Pero a mucho. En fin, bueno. Quedan Maxime Cottbus, ojo con él. Y Shafik Besserier. Yo le tendría más respeto, más miedo al ruso que al francés. El francés es un buen patinador, pero vamos, ahora mismo Maxime Cottbus también tiene un magnífico programa. Arranca con un cuádruple Salkov, triple Touloup y luego un cuádruple Touloup. A ver si lo hace. Arranca con cuádruple Salkov de Touloup. Arrancó con un cuádruple Salkov triple Touloup, pero luego el segundo cuádruple Touloup se ha quedado en doble. Sale muy fuerte. De todas maneras, estos rusos haciendo flamenco a mí me choca un poco. Realmente se preparan muy bien para poder estar en estos bailes o en estos ritmos que les son tan ajenos. Pero aún así, pendientes también y todavía con el sabor dulce de la resaca del programa de Javier Fernández. Impresionante hoy, impresionante Javier Fernández hoy. Le hubiera salido, hubiera hecho lo que hubiera hecho, he puesto en Twitter que hoy ha flotado y hubiera hecho lo que hubiera hecho y le ha salido porque hoy estaba en estado de gracia. Sin ser mal patinador, que siendo campeón de Rusia ya hay que ser bueno. Cottbus hoy no ha tenido el nivel técnico de otros días esta temporada. Le hemos visto en la Copa de Rusia, donde quedó segundo en la final del Grand Prix, que quedó quinto. Evidentemente nivel tienen. Pero para irse a la primera posición había que superar los 91 puntos, 91-57, y no ha sido así. Ha hecho
cuádruple Salchow, triple toe loop. El esfuerzo físico que hay que hacer para hacer esta combinación de saltos es brutal. Luego en el cuádruple toe se ha quedado, como ven, completamente despistado. Parte técnica también, notas muy buenas. Y también podían hacer lo que hicieron Marina Nissina, Wendell Paiserat o Stefan Lambiel, venirse en verano aquí a preparar a España, a tomar el aire de lo que es el espíritu de los bailes flamencos, con Antonio Najarro o con Sara Varas, que seguramente que les darían ahí unas buenas clases y les pondrían más o menos en situación. 41 puntos en técnica y en presentación 83. Fíjense que con el programa que ha hecho se ha ido a la cuarta plaza, pero es verdad que una baza fuerte de su programa es el cuádruple y se ha quedado en doble. Me dice Olaya Cernuda que